Centenares de miles de años de erupciones dieron lugar a la formación de la más occidental de las Canarias. Nacida desde las entrañas del océano, hija del magma como sus hermanas, es la más joven, pero también muy especial. De paisajes que enamoran, son sus costas guardianas del volcanismo más reciente de la isla. En ellas se alinean cráteres y todo ese mágico mundo que crea a su paso la lava. Hace muy poco tiempo, el Mar de las Calmas vio truncado su nombre. La tierra rugió en las profundidades y el agua tornó su color y aspecto. El Tagoro, el volcán submarino surgido entonces, arrasó con todo a su alrededor, pero la mágica naturaleza devolvió casi de inmediato la vida al lugar. Una vida más rica, más variada, hermosa en el fondo de las aguas. Las lecciones que puede ofrecernos el hierro sobre la realidad de los volcanes son muchas, y hoy vamos a conocer algunas de ellas, como cada semana, con Mónica González, nuestra guía en este viaje fascinante. Los volcanes más recientes de la Isla del Hierro se encuentran en el litoral, cerca de la costa o incluso debajo del agua, como es el caso del volcán Tagoro en la Restinga. Hoy vamos a saber qué aprendió la ciencia de esa erupción submarina. Orchilla y El Verodal son también zonas volcánicas, las vamos a recorrer y a comprobar que tienen un encanto muy especial. Al noroeste del Hierro se extiende esta plataforma de lava, un lugar de singular belleza. La isla baja del Verodal es representativa de lo que significa el volcanismo litoral. Cayetano Guillén, geógrafo, profesor de la Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife y nuestro asesor en esta aventura, nos va a contar más sobre los volcanes que surgieron cerca de la costa y lo que han supuesto para el Hierro. Estamos en la isla baja del Verodal con el geógrafo Cayetano Guillén. Cayetano, en esta zona se han producido por lo menos cuatro erupciones que se sepa. Sí, al menos para ser una isla baja, que suelen ser formaciones que se generan a partir fundamentalmente del derrame de lava, esta es de las islas bajas más complejas de Canarias. Tenemos aportes dentro de la misma isla baja que están realizados por al menos cuatro erupciones. Y después, además, esta es otra isla baja singular porque parte de las lavas que la constituyen vienen de fuera. Este acantilado que tenemos detrás a veces ha sido salvado por corrientes de lava que vienen de la parte superior del cantil y que pues aportan ese material al lugar en el que estamos. ¿Y por qué dices que es de las más complejas que hay en Canarias? Normalmente las islas bajas pueden ser generadas solamente a partir de un derrame lávico simple, es decir, una erupción volcánica, si sus materiales llegan al mar, con esos derrames tenemos material suficiente de aporte para generar esa isla baja. Aquí lo que vamos a encontrar es la interferencia entre varios episodios eruptivos, es decir, una isla baja compleja que se genera a partir de múltiples episodios eruptivos. ¿Cómo fueron las lavas que llegaron al mar? Porque aquí tuvieron una altura, parece ser considerable, ¿no? Sí, tenemos lavas de distinta naturaleza, porque al tener tantos centros de emisión diferentes, tenemos estos cuatro dentro de la propia isla baja y luego dos que están situados por encima del cantil y que vierten sus coladas aquí dentro, pues esa diversidad de centros de emisión en contextos eruptivos diferentes, con dinámicas distintas, nos dan lugar a distintas coladas de lava. Y luego, además, tenemos la singularidad también de que esas coladas de lava en un momento determinado se tienen que enfrentar al mar. Y para poder seguir avanzando, para poder seguir progresando en su discurrir, pues se ven obligadas en muchas ocasiones a subir de potencia, cambiar de morfología y generar pues estas formas que vemos en el litoral y que son tan singulares del Verodal. Es muy llamativo en esta zona todo el cromatismo que hay, tanta variedad de colores, una amplia gama y también las formas, ¿no? ¿A qué se debe esta variedad? Bueno, pues yo creo que hay dos factores fundamentales. Ese es el primero, el que podamos haber tenido distintos episodios eruptivos dentro de un espacio relativamente reducido. Pero el hecho de que haya tenido derrames lávicos de distintas erupciones,
pues favorece que tengamos morfologías de coladas de lava distintas. Aquí podemos encontrar magníficos ejemplos de Malpaís, pero también muy buenos ejemplos de coladas cordadas, de pajoes, joes. Y al mismo tiempo, como tenemos justo el acantilado detrás, ese material que se desprende del cantil y que cae sobre la plataforma también ayuda a generar diversidad, no solamente de forma, sino también cromática, en colores, ¿no?, en texturas. Y además, todo eso se enriquece mucho más con las tabaibas, que está precioso todo esto hoy. Tenemos un día sin viento, cosa que es mucha suerte en esta zona, ¿verdad?, que siempre suele ser ventosa. Sí, sí. Pero también las tabaibas le dan encima una riqueza a toda esta gama impresionante de colores. La vegetación ayuda a diversificar el paisaje, a matizarlo, y además aquí en este contexto nos sirve de indicador. Cuando vemos vegetación en un lugar como este, tan reciente desde un punto de vista geológico, indica que estamos teniendo seguramente un aporte de suelo que nos viene de fuera. Estas rocas son tan jóvenes que no les ha dado tiempo, y más en un contexto semiárido como este, para dar lugar a suelos fértiles. Entonces aquí tenemos la suerte que es el propio acantilado, los materiales que vienen de los barrancos que tenemos encima del acantilado, lo que nos aportan esos suelos. Y sobre esos suelos es donde tenemos el desarrollo de esta vegetación, que en parte es natural. Y cuando dices que las rocas son tan jóvenes, ¿a qué te refieres? ¿Qué edad tienen? ¿Se sabe la edad que tienen o no? Joven a escala geológica, por supuesto, y la edad es relativa, ¿no? Lo que sí sabemos es que tienen todos estos volcanes y los aportes lávicos que dan lugar a la Isla Baja menos de 18.000 años. Esa es la aproximación quizás más exacta que podemos hacer, ¿no? Los volcanes de la Isla del Hierro, los más recientes, están más bien cerca de la costa, ¿verdad?, en el litoral. Sí, el volcanismo reciente de la Isla del Hierro tiene un vínculo muy grande con el litoral de la isla o los espacios litorales de la isla. Digamos que las últimas fases de formación de la isla tienen que ver con la consolidación de sus rifts, de esos ejes estructurales que se abren en torno al centro de la isla y que le dan ese aspecto tan singular. Cuando vemos la Isla del Hierro un poco a través de una imagen de satélite o de un mapa, ¿no?, cualquier topográfico, nos da la impresión de que tiene una forma un poco casi que de estrella de tres puntas, ¿no? Cada brazo o cada eje de esa estrella se corresponde con uno de estos rifts incipientes. Todavía no son ni mucho menos dorsales, porque son espacios muy jóvenes, pero vamos, que es un proceso que ha empezado a consolidarse hace aproximadamente unos 158.000 años, ¿no? Eso, a escala geológica también, es relativamente poco tiempo. Siempre que hablamos de la escala geológica me gusta detenerme para que la gente en casa se haga una idea, ¿no? Que es difícil para los científicos, es como el pan de cada día, pero para el común de los mortales o para el resto de la gente es complicado siempre adaptarnos a esas cifras tan astronómicas, ¿no? Las personas tendemos a analizar los tiempos en base a nuestra propia vida, a lo que somos capaces de ver, de percibir, de ver evolucionar y notar sus cambios. Pero cuando hablamos de procesos geológicos, de aquellos procesos también que dan lugar a las formas de relieve, hay que cambiar un poco el chip, hay que cambiar las escalas, hay que olvidarnos del ser humano como el centro. Hay que pensar en millones de años, y en ese contexto pues es donde aparecen estas edades relativas o comparaciones relativas con respecto a la edad, ¿no? Por ejemplo, 158.000 años en el contexto de la evolución geológica de las Islas Canarias es un suspiro, ¿no?, sobre unas islas que tienen, en algunos casos, aquellas que están más pegadas al continente africano, en torno a los 20 millones de años. Uh-huh. Bueno, pues nos vamos haciendo una pequeña idea. Vamos a ir ahora a uno de los sitios emblemáticos de toda esta zona, que es la playa del Verodal. Una playa de arenas rojas y atrayente belleza. Así es el Verodal, volcánica y especial. Tanto el Arco de la Tosca como esta playa del Verodal son paisajes absolutamente impresionantes de nuestra tierra volcánica. Sí, sí, son dos elementos muy icónicos dentro de nuestras costas volcánicas, y también son buenos ejemplos de lo diversas que pueden llegar a ser, ¿no?, nuestras costas. En general, las Islas Bajas tienden a tener costas relativamente altas, con un frente acantilado donde no hay demasiado espacio para una playa como esta, ¿no? Ahí es donde surge, por ejemplo, el contexto del Arco de la Tosca, ¿no? En un frente de coladas de mucha potencia, como las que hemos visto antes, donde podemos encontrar coladas por encima de los 15, 20 metros, la erosión diferencial va descalzando algunas de sus columnas y nos genera ese tipo de arcos. Y luego hacia los extremos de la Isla Baja, que nos lleva a enfrentarnos a la plataforma de Horchilla, vamos a encontrar espacios periféricos como este, donde sí podemos tener una playa, ¿no?
vinculada a acantilados como este. ¿Y acantilados activos te refieres que suelen tener pequeños desprendimientos? Exacto, en tiempo humano, es decir, a escala de las personas, temporal de las personas, podemos percibir como de vez en cuando de aquí evidentemente caen piedras. De hecho, estamos viendo el resultado de esos desprendimientos, ¿no? Estos bloques que encontramos en la parte trasera de la playa. Es normal, el mar está haciendo su trabajo, se encarga también de ayudar a la gravedad a seguir retrabajando el cantil, y es precisamente ese material que cae el que luego se incorpora a la playa. Y luego, con el paso del tiempo, con el trabajo del mar, pues se van reduciendo esos materiales al tamaño de las arenas, que es lo que vemos ahora en superficie, lo que estamos pisando. Aquí volvemos al cromatismo, porque desde luego la excepcionalidad de esta playa es este color rojizo oscuro, ¿no? Es muy singular. ¿A qué se debe? En la parte superior del cantil tenemos un antiguo volcán, que es la montaña de los charcos, que por su edad pues ha sufrido un proceso de alteración lo suficientemente grande como para generar este tipo de tonalidades, ¿no? Es el batir continuo del mar el que va consiguiendo que por fricción esas rocas, que en principio tienen un calibre mayor, se vayan despedazando, se vayan desmigajando hasta llegar a este tamaño de las arenas. Pero en origen ya están oxidados. El batir constante del mar, las olas, el oleaje que hay aquí siempre. Pero en cualquier caso, si pisas esta playa nunca la olvidas. Como bien dice Mónica, uno nunca olvida la salvaje naturaleza de la playa del Verodal, como tampoco se puede olvidar Orchilla, emblema de esta isla en la que cada lugar deja una huella imborrable en el visitante. Un faro lleno de historia y magia, un paisaje desértico y tremendamente atrayente, fruto de un bellísimo volcán. Un rincón ínfimo del mundo, que sin embargo conquista el alma de manera permanente. El volcán de Orchilla es un icono de la Isla del Hierro, es la foto turística y representativa de promoción del Hierro, ¿verdad? Sí, es uno de sus paisajes más reconocibles y también es una clara muestra de lo importante que son nuestros volcanes a la hora de configurar nuestro territorio, el espacio en el que vivimos y también, bueno, pues de nutrir de alguna manera de recursos esa actividad tan importante que desarrollamos en la isla como es el turismo, ¿no? Que no tiene para nada que estar reñida con la conservación de la geodiversidad. Orchilla es uno de esos grandes ejemplos a escala regional. La verdad es que es de foto el volcán, todo hay que decirlo, es muy bonito. Y es uno de los que tienen más bocas de la Isla del Hierro, ¿no? De los volcanes que tienen más bocas. Claro, en el contexto de la Isla del Hierro, pues podríamos decir que este está por encima de la media. Hablamos de una veintena de centros de emisión, en la mayoría de los casos alineados sobre una misma fractura, muy bien definida, que tiene casi un kilómetro de desarrollo, no es un volcán pequeño. 20 bocas, son muchas. Aproximadamente, sí. Son muchas. Dentro de lo que es el contexto de la... Para lo pequeño que es, me refiero, que no sí. Es tan grande el volcán, ¿no? 20 bocas. Los volcanes del Hierro, si los comparamos con otros volcanes de Canarias, no son especialmente grandes. De hecho, sabemos que son, en cuanto a volumen de los edificios volcánicos, son de los más pequeños del archipiélago. Pero sí es verdad que suelen ser volcanes con un número considerable de centros de emisión. Este, el de la Orchilla, está por encima de la media. ¿Y esas bocas son similares unas y otras? Pues bueno, como podemos ver en el volcán, son muy diversas en morfologías y también diversas en cuanto a su función, a la función que desempeñaron durante el propio proceso eruptivo. Orchilla es un muy buen ejemplo de cómo a veces, a lo largo de una erupción, en función de la ubicación de los distintos centros de emisión dentro de una misma fractura, vamos a encontrar especializaciones. En Orchilla tenemos una parte central de la fractura donde ha habido un predominio de la actividad fundamentalmente explosiva, por eso tenemos un cuerpo central del volcán mucho más voluminoso, construido por escorias pero también por piroclastos, nos da el volumen principal del volcán. Y en un extremo, tanto hacia un lado como hacia el otro de la fractura, vamos a encontrar centros de emisión especializados fundamentalmente en dar salida a flujos lávicos, ¿no? Este es otro ejemplo del eje central del programa de hoy. Es un volcán que está cerca de la costa, en el litoral. Sí, este es un volcán que se vincula mucho a los espacios litorales
de la isla, un buen ejemplo de ese tipo de volcanismo, pero sí es verdad que es un volcán en el que no hubo en ningún momento interacción agua-magma durante el proceso eruptivo. Este es un monogenético, es decir, un volcán que se genera a partir de un solo episodio eruptivo y además, en cuanto a comportamientos, podríamos decir que es un volcán estándar, ¿no?, de comportamiento fundamentalmente estromolianos o estromohawaianos. El volcán de Orchilla, junto con el faro, no solamente son iconos turísticos de la isla, sino además eran el último punto de tierra que veían los navegantes antes de iniciar su viaje para cruzar el Atlántico. Eso ocurrió durante siglos. Insuperable imagen la de Orchilla para guardar en la retina al iniciar un largo viaje por mar. En 2011, el Hierro tembló y el mar frente a la Restinga cambió su aspecto. Fue el nacimiento de un nuevo volcán submarino que llegó para recordarnos nuestros orígenes. Nemesio Pérez, coordinador científico de Involcán, puede contarnos mucho sobre esta erupción que vivió de cerca y sobre los conocimientos que aportó a la ciencia. Fueron casi 6 meses de erupción submarina en la Isla del Hierro y todos lo recordamos porque lo vivimos casi en directo a través de la televisión. Pero, ¿qué aprendió la ciencia de aquella erupción del volcán Tagoro? Estamos con Nemesio Pérez, que es director científico de Involcán, el Instituto Volcanológico de Canarias. Nemesio, ¿qué supuso para ti como científico vivir en primera persona la erupción de un volcán submarino? Pues primero, recordarnos que las erupciones volcánicas en Canarias no se limitan a erupciones subaéreas, sino que también pueden haber erupciones submarinas. ¿Y qué es o en qué se diferencia un volcán submarino de uno de tierra? Pues mira, no hay una gran diferencia. Lo único que uno ocurre bajo el mar y otro ocurre encima, por encima del nivel del mar, ¿no? Pero indudablemente los impactos son distintos. Una erupción submarina en Canarias indudablemente tiene un impacto, pero no tiene un impacto sobre la sociedad tan grande como una erupción subaérea, máxime en estos días donde la densidad de población y el uso del territorio en Canarias es el que es, ¿no? Pero tú lo viviste en primera persona, estuviste aquí, digamos, al pie del cañón durante toda la erupción como científico, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues tuvimos la suerte de estar ante un reto científico que era ver la evolución de un proceso eruptivo bajo el mar. La seguías desde un helicóptero, ¿no?, para ver cómo iba la evolución de todo el proceso eruptivo. Pues mira, una de las cosas que innovamos mucho en esa erupción fue realizar vuelos de helicóptero con la unidad de helicóptero de la Guardia Civil, tomando imágenes térmicas de ese jacuzzi que se había formado, ¿no?, porque era un jacuzzi pues de 10, 12 metros fundamentalmente de diámetro. Y la monitorización durante todos esos meses del jacuzzi pues nos sirvió para evaluar la cantidad de magma que estaba saliendo de esa erupción. Uh-huh. Y esa fue la primera vez en el mundo que, utilizando imágenes térmicas de la superficie del mar, pudimos inferir el volumen de magma. Ahora estamos aquí en la zona de la Restinga y desde un mirador que se veía perfectamente la erupción volcánica del Tagoro. Pero esta la pudimos ver porque esa mancha de la que hablabas y de la que hablaremos, pero en realidad hay más volcanes submarinos de los que no somos conscientes los canarios de que existen, ¿no? Debajo del agua, alrededor de las islas, hay más volcanes submarinos, ¿no? Hay más zonas con actividad volcánica submarina, por supuesto, no solo al sur de la Restinga, si vamos del faro de Orchilla hacia el oeste, o incluso al sur de Fuencaliente, o incluso entre Tenerife y Gran Canaria, con ese mal llamado volcán del medio, que realmente un vulcanólogo alemán lo bautizó con el nombre de hijo de Tenerife, ¿no? Y bueno, pues es normal que exista esta actividad volcánica en este lugar del planeta donde hay actividad volcánica y que se manifiesta a través de erupciones submarinas, pero también a través de erupciones submarinas. En otra forma, estas erupciones submarinas son parte del proceso de construcción de una isla. O sea que sí tenemos actividad volcánica submarina, lo que pasa es que indudablemente están bajo el mar. No la percibimos. Y no se percibe. Y aquí tuvimos la suerte de percibirla por esa paleta de colores que generó esa erupción. Acuérdate que había una paleta de colores de marrón rojizo, marrón menos intenso, azulados, verdes azulados, ¿no? Y fue gracias a nuestra colaboración con Kenji Nogami,
un vulcanólogo japonés, el máximo experto y el asesor científico del gobierno de Japón en temas de erupciones submarinas, no, gracias a él aprendimos qué significaban esa diferencia de esa paleta de colores, ¿no? Y como decía, es como un laboratorio, ¿no? En directo para nosotros los espectadores, pero para los científicos es una zona de experimento que está surgiendo y que ustedes están sobre la marcha aprendiendo también, ¿no? Y en este caso con más razón aún, al tratarse de una erupción submarina que nadie lo habíamos visto en Canarias, por lo menos consciente en los últimos 600 años, en el volcanismo histórico de Canarias, que ya llevamos 17 erupciones, esta fue la única erupción submarina que está constatada como una erupción histórica de Canarias. Por eso es interesante saber que tenemos volcanes en tierra, pero que también hay volcanes debajo del agua. En tierra y mar, Canarias es siempre volcán. Nemesio, me hablabas de cómo fue la experiencia, ¿no?, de estar trabajando en la evolución de un proceso volcánico submarino. ¿Qué instrumentos se utilizan? ¿Qué material hay para poder hacer un seguimiento de este tipo de volcanes? Bueno, en aquel momento estábamos utilizando los medios que disponíamos, ¿no? En tierra teníamos redes instrumentales permanentes y que inferían un poco cambios de la actividad volcánica o incluso se realizaban campañas periódicas de observación en tierra. Y en el mar, pues también se hacían campañas periódicas de observación utilizando el buque oceanográfico del Instituto Español de Oceanografía, donde investigadores de la Universidad de Las Palmas realizaron un trabajo increíble. Y nosotros, con el apoyo de la unidad helicóptero de Guardia Civil, pues hicimos un trabajo importante desde el punto de vista de adquisición de imágenes térmicas, que también fue de una gran utilidad para este proceso eruptivo. ¿Y qué aportó científicamente el trabajo de investigación de ese volcán? Pues bueno, hubo muchísimas publicaciones científicas que resultaron como consecuencia de estados observables, tanto en el medio marino como incluso en el medio terrestre, que supusieron pues un avance importante en el conocimiento de este tipo de procesos en Canarias. Recordemos que era la primera erupción en Canarias que estaba siendo monitorizada con medios instrumentales, cosa que las anteriores no. Y la primera submarina que conocemos. La primera submarina, ¿no? O sea, que nos pusieron el tema un poco difícil, ¿no? Sí. Porque ya de que entrada es difícil hacer una monitorización en tierra, pues imagínate con la complejidad. Pero mira, salieron trabajos científicos, como te dije anteriormente, de un gran calado, ¿no? Por eso también decías que fue un gran reto, ¿no? Porque era muy complicado. Efectivamente, pero bueno, se exprimió el limón todo lo que se pudo. Y con todo lo que se aprendió, ¿podemos decir que hay seguridad, que hay capacidad de prevenir una posible erupción en el futuro submarina en el Hierro? Bueno, nosotros estamos mejor que hace muchos años, pero ese vaso todavía hay que seguir llenándolo, ¿no? Claro. La vigilancia volcánica es una tarea continua, de esfuerzo continuo en formación de los recursos humanos y en actualización de recursos técnicos. Con lo cual, estamos mejor que antes, pero tenemos que seguir trabajando para tener mejor afilado el lápiz y escribir más nítido. Por eso hay que agradecer el trabajo de los científicos, porque ellos nos ayudan a tener una sociedad más segura. Un trabajo que, en esta tierra afortunada, es imprescindible. Nemesio es geoquímico y especialista en gases. Y todos recordamos, Nemesio, aquella inmensa mancha en el agua de distintos colores que en parte se debía a la emisión de gases, ¿no? Efectivamente, ¿no? Lo sorprendente es que ese jacuzzi se empezó a generar desde el primer momento de la erupción, cuando la erupción empezó a unos 300 metros de profundidad. Tú que buceas sabes perfectamente la presión que hay cada 10 metros de columna de agua. Desde luego. O sea, sobrepesar la presión de 300 metros de columna de agua te da una idea de la potencia de la emisión de gases asociados a esa erupción. Y te quería preguntar también por la restingolita, que se convirtió en una especie de símbolo de esa erupción, ¿verdad? La roca. Pues sí, porque lo que ocurrió es que, la restingolita era una piedra con dos colores, ¿no? Una más oscura, negra, y otra muy blanca. Y la oscura era el magma, ¿no?, que estaba ascendiendo, o sea, eran basanitas. Y lo blanco era sedimentos marinos ricos en silicio,
que fueron refundidos. De hecho, la densidad del color blanco era muy, muy pequeña, ¿no? Y eso fue, bueno, pues lo singular de esta erupción, conocer pues las restingolitas que aparecieron como bombas volcánicas flotantes el 15 de octubre, la primera vez que aparecieron restingolitas en relación a esta erupción, ¿no? Y bueno, y si mal no recuerdo, un vecino de la Villa de Orotava fue quien le puso el nombre de Restingolita. Después la Restinga, ¿no? O sea que. Después lo fueron copiando todo. Sí, el mundo, sí. ¿No? También fue impresionante, bueno, primero una destrucción de la vida marina en plena erupción, pero ¿cómo se regeneró tan rápidamente la vida marina? Estamos en la Restinga, que es reserva marina junto con el Mar de las Calmas, con lo cual esto es fundamental, esa regeneración. Y fue muy rápida, ¿no? Eso tiene que ver con el papel de los volcanes. Los volcanes, hay mucha gente que lo mira como una fuente de destrucción, pero también son una fuente de construcción, son una fuente de vida. Y lo bueno es que son fuente de vida por periodos mucho más largos que por aquellos periodos que contribuyen a la destrucción. Y la explosión del ecosistema marino que hubo como consecuencia de esta erupción después fue bestial. ¿Por qué? Porque esa erupción, a través de estos gases y volátiles, que introdujo un montón de oligoelementos. Incluso se dice que hay más vida que antes del volcán. Bueno, pues bueno, eso es lo que se dice, con lo cual si alguien lo dice, pues seguramente está dando cierto, ¿no? Pues es fundamental esa recuperación de la vida marina en una zona como esta, que es clave y maravillosa para el buceo en Canarias. Me gustaría terminar esta entrevista, Nemesio, con una frase que me decías antes fuera de cámara sobre la ciencia y la curiosidad. Bueno, yo siempre he dicho que, o sostengo, que la ciencia no es patrimonio de los científicos, sino es patrimonio de las personas que son curiosas. ¿Por qué? Porque la curiosidad es la fuerza motriz del avance científico. Un volcán que surgió bajo el mar, como tantos otros que desconocemos, pero que en esta ocasión pudimos descubrir. La culminación, por el momento, de esos volcanes litorales que simbolizan la última fase eruptiva del Hierro, la pequeña isla de inmensos paisajes. Cráteres que se abren junto al mar, la mágica belleza de las costas, las formaciones rojizas, negras, resultado de la actividad volcánica. El Hierro está tremendamente viva en su esencia, en todo aquello que hace de Canarias un paraíso especial. Es volcanismo activo, a veces visible, a veces no, pero el resultado siempre es espectacular. Todo en el Hierro desprende magia y sus volcanes son tan singulares como la propia isla, una isla que te reconcilia y te conecta con la armonía de la naturaleza.